Minerva presenta la sección Ejercicio. Con solo un año de edad, Noelia disfruta como un adulto sus clases de matronatación. Ella y su madre comparten este tiempo de aprendizaje y diversión. Es súper importante el proceso de socialización, que ella venga, se relacione con otros niños, el momento, digamos, también de salir de la rutina diaria, que ella todos los miércoles sabe que salimos en el carro y llega acá y ella empieza agua, agua, agua. Entonces, que va a compartir con otros chiquitos y además es un momento de madre e hija o los sábados de papá e hija. ¿Pero qué entendemos por matronatación? Es natación para bebés. El matro viene de la parte materna, ya que papá o mamá tiene que entrar al agua con los bebés. Esto porque el principal objetivo de la matronatación es reforzar el vínculo afectivo con mamá o papá. Pero si mamá o papá no entra al agua con bebé, no es matronatación, es natación para bebés. ¿Cuáles son los beneficios que produce la matronatación? El primer objetivo es reforzar el vínculo afectivo con mamá o papá. Trabajamos seguridad, independencia, les ayuda a los bebés a relajarse mucho, les mejora la calidad de sueño, ayuda a la socialización. ¿Por qué a la socialización? Bueno, son clases en grupos, clases con actividades grupales, actividades para compartir, cosa que algunos bebés no tienen. ¿Por qué? Porque no tienen hermanos, no tienen primos y pasan en la casa. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para que los bebés puedan practicarla? El bebé puede entrar a las clases a partir de los 4 meses. ¿Por qué? Porque a los 4 meses, en el momento que se le pone la cuarta vacuna, ya tiene su sistema inmunológico suficientemente, digamos, fuerte como para entrar a una piscina, ¿verdad? No significa que no esté suficientemente fuerte. En el caso de Noelia, ¿cuál ha sido el avance? El desarrollo psicomotor ha sido muy, muy bueno. Porque ella, a pesar de tener tan poca edad, se desarrolla muy bien, caminó muy rápido, el movimiento muscular ha sido bastante positivo, entonces nos ha gustado bastante. Jamie y Noelia están muy contentas con el resultado y recomiendan las clases de matronatación. Si usted, mamá o papá, están interesados, pero tienen un poco de temor en la primera clase, estas son las indicaciones. Todo lo que usted sienta se lo transmite a su hijo. O sea, yo siempre les digo, si la abuela, por ejemplo, no sabe nadar y le tiene terror al agua, la abuela no se puede meter con el bebé a la piscina, ¿verdad? Porque se lo transmite. Entonces, los bebés que vienen por primera vez, mamá, tranquila, lo voy a sumergir. Cuando sale bebé, no lo agarre súper fuerte porque si no el bebé siente, uy, algo me pasó, me sacaron súper rápido. Relajado lo agarramos, mi amor, lo hiciste súper bien y un abrazo. La matronatación no solo es diversión o un seguro de vida, también ayuda al crecimiento del niño y a su desarrollo con el entorno que le rodea.